¿Qué tal? Bienvenidos, bienvenidas, buenas tardes de nuevo. Estamos en el Ecuador de este congreso, que esperamos que esté siendo de su agrado, y vamos a poner en marcha el botón de on de la segunda parte. Nos quedan muchas ponencias, nos quedan muchas cosas interesantes que tratar. Como ya saben, a veces en la sociedad le prestamos poca atención a cosas que nos parece que no la tienen, pero que tienen mucha. Cada mes de enero, el INE, el Instituto Nacional de Estadística, nos remite el dato de población de cada una de las ciudades. Desde hace casi una década, esa línea roja que marca el porcentaje y el número de habitantes no ha hecho más que bajar. Tenemos una población envejecida cada vez más y un gran éxodo desde las zonas rurales a las grandes ciudades. ¿Cómo dar respuesta a esa situación? ¿Cómo manejar otro fenómeno? ¿Cómo se encaja y se amortigua esa caída con la inmigración, con los inmigrantes que llegan? Cristina Monge, la politóloga y profesora de Sociología de la Universidad de Zaragoza, va a dialogar, va a ponernos en bandeja este diálogo con, entre otros, Ignacio Camacho, periodista de ABC, con Sergio del Molino y con el rector de la Universidad Loyola Andalucía, Gabriel Pérez Alcalá, el suicidio demográfico y las desigualdades sociales. Todo tuyo. Muchísimas gracias. Pues muchísimas gracias, lo primero, a todos vosotros y vosotras por estar acompañándonos aquí a lo largo de todas estas jornadas. Y yo quería hacer un agradecimiento muy, muy especial a la organización, porque he de decir que cuando Teodoro León Gross, que está por aquí, me llamó para invitarme a esta jornada, además de parecerme una auténtica oportunidad de un lujo, empecé un poco a cotillear en la página web exactamente estos congresos del bienestar en Córdoba, qué hacían, a qué se dedicaban. Y me di cuenta que este iba a ser la tercera edición del Congreso del Bienestar en Córdoba. Y dije, ¿por qué? Bueno, pues anoche, cuando llegué a esta ciudad, yo vivo en Zaragoza, pero ayer llegaba desde Madrid, después de una semana intensísima de trabajo, y pude darme un paseo por los patios, entendí por qué esta ciudad organiza estos Congresos del Bienestar. Tenéis un lujo de ciudad. Creo que podéis disfrutar de una calidad de vida estupenda y quería felicitar a Isabel, la directora de la cadena SER, por el trabajo que ha hecho y haceros esa propuesta que lanzo ya desde aquí de que adoptéis el lema de Córdoba, ciudad del bienestar, porque creo que es una gran oportunidad que tenéis de reivindicar el cómo se puede vivir bien, que no es lo mismo vivir bien que el bienestar. Pero de eso, si queréis, hablaremos otro día. Y además un lujo especial, decía, porque el tema que nos trae aquí, el tema general del encuentro, no solamente el de la mesa, yo creo que es en estos momentos el tema. Vivimos en un momento de transición a nivel global, por supuesto también en nuestro país y probablemente en cada una de las sociedades que encierra ese país, una transición en la que veníamos de un orden, es decir, veníamos de una manera de entender las cosas, de unos conceptos, de unos paradigmas que intentaban explicar o intentábamos explicarnos cómo vivíamos y de repente muchísimas cosas que no podemos detallar han generado un movimiento hacia una nueva situación que todavía no sabemos caracterizar bien. Por eso hablamos del desorden, porque esa situación de orden inicial ha saltado por los aires por múltiples causas y estamos en un nuevo modelo, en un nuevo paradigma que yo creo que empieza a emerger alguna característica, pero que todavía no podemos definir con nitidez y con precisión. Por eso hablamos del desorden. Y cuando la gente que nos dedicamos a las ciencias sociales, me da igual que seamos sociólogos, politólogos, periodistas, economistas, historiadores, cuando intentamos explicarnos a nosotros mismos el mundo para intentar entenderlo de alguna manera, tenemos la costumbre de acudir a eso que llamamos, bueno, lo solemos llamar clivage, que suena muy bonito porque es en francés, pero son brechas, son líneas. Es como cuando un cirujano coge el bisturí y hace una incisión para intentar separar cuerpos o para intentar separar zonas que consigan explicar la realidad. Por lo tanto, son artificios que hacemos, pero que intelectualmente nos sirven para intentar explicarnos la realidad. Y de esas brechas, que hay muchísimas, hoy venimos aquí a hablar de alguna de ellas. Probablemente acabaremos concluyendo que todas esas brechas están relacionadas entre sí y que generan sinergias ellas mismas. Pero hoy vamos a centrar la atención en dos. Una que tiene que ver con la parte demográfica, de población, cómo ha evolucionado la población en el mundo, cómo se ha movido, qué retos tenemos en materia de población. Otra que tiene que ver con la económica y sobre todo con la desigualdad. Y irán apareciendo por el camino otro tipo de brechas que tendrán que ver seguro con la cuestión de género, algo que se ha tratado también esta mañana,
cuando se reivindicaba mayor presencia de las mujeres en política. Veremos a ver qué pasa con los temas de género. Saldrán también cuestiones que tienen que ver con lo que se llama esa sociedad dividida entre lo analógico y lo digital, que creo que será un tema que retomarán también en la próxima mesa cuando hablen de medios de comunicación y de periodismo. Por lo tanto, yo creo que vamos a intentar abordar alguno de esos ejes que nos pueden ayudar a intentar entender o a dibujar unos perfiles para poder definir cuál es ese nuevo orden o el desorden, que a lo mejor resulta que nunca jamás volvemos a tener una situación de estabilidad capaz o digna de denominarse nuevo orden y nos quedamos con la expresión de desorden. No lo sé, son temas que lanzo al debate, ¿no? Pero esos creo que son los principales temas. Gabriel Pérez, que nos acompaña. Buenas tardes, Gabriel. Muy buenas tardes, Cristina. Yo creo que aquí en la ciudad es muy conocido, me consta que es toda una autoridad. Él es licenciado en Ciencias Económicas por ESADE, doctor en Economía aquí en la Universidad de Córdoba. Ha sido profesor visitante en multitud de universidades europeas. Es rector de la Universidad de Loyola, que además apoya en una forma muy sólida este proyecto del Congreso del Bienestar. Y él se ha especializado en temas que tienen que ver con distribución de la renta, redistribución de la renta a raíz de las políticas públicas, etcétera, etcétera. Gabriel, el Premio Nobel de Economía Stiglitz se hizo todavía más famoso con un libro que se llamaba El precio de la desigualdad, que decía que el 1% de la población mundial tiene lo que el 99% del mundo necesita. Eso es una cifra que además hizo éxito porque se convirtió en un eslogan que subyacía en la crítica y en las reivindicaciones de movimientos como Occupy Wall Street en Estados Unidos o como el 15M aquí en España u otro tipo de movimientos de ese carácter de indignación que fueron surgiendo en el mundo del 2011, 2010, 2011 a esta parte, muy relacionados con la crisis económica. Pero hace poco, Intermon Oxfam, hace apenas unas semanas, sacaba un informe en el que decía que el 10% de los españoles más ricos poseen lo mismo que el resto de la población. Son datos alarmantes. De hecho, hay quien está empezando a escribir y a teorizar que eso que algunos llaman la salida de la crisis, en el fondo es una nueva situación, un nuevo orden, volviendo al concepto de desorden, un nuevo orden que consiste básicamente en que las desigualdades se han acrecentado. Releyendo estos días a Stiglitz, me venía una frase, aparecía una frase que yo creo que es prometedora, que él considera que la desigualdad es el fracaso de la política. ¿Es así? Bueno, no sería un buen economista si no corrigiera un premio Nobel. Y menos profesor. Los economistas solemos ser, todos, sean premios Nobel o no, tan arrogantes que nos corregimos uno a otro. Efectivamente, yo diría, en primer lugar, se utilizan con mucha alegría algunas de las cifras. Es decir, se utilizan porque se comparan magnitudes que no son exactas. Pero sí estoy de acuerdo con Stiglitz en el extremo de que efectivamente la desigualdad, y yo la calificaría extrema, que en muchos países se da y que en otros se puede llegar a dar, es el fracaso, evidentemente, de la política. Y para ello basta con hacer un pequeño análisis de lo que es la distribución personal de la renta o familiar de la renta, porque la distribución de la renta o las desigualdades solemos tener en cuenta muchos factores, por ejemplo, el territorial o la desigualdad de género, por ejemplo, en el mercado laboral, etc. Vamos a ver, en una sociedad desarrollada, los mecanismos básicos de distribución de la renta son dos, de distribución de la renta son dos, el mercado de trabajo, que tiene que ver con el empleo y el paro, y la distribución de salarios, y los mercados de capitaleo de bienes. Entre ellos tiene que ver con la vivienda en propiedad o no, los activos, las empresas, etc. Y luego hay dos mecanismos en las sociedades muy avanzadas como la nuestra, o la europea en general, de redistribución de la renta. Los primeros son de distribución, estos son de redistribución. Los impuestos, la estructura impositiva, el IRPF, el IVA, las cotizaciones sociales, que no dejan de ser un impuesto, el impuesto de sociedades y el resto de impuestos, y luego la forma en la que se gasta el gasto público, valga la redundancia, transferencias sociales, inversión, etc. Por tanto, desde un punto de vista económico, en cualquier economía mixta o de mercado o mixta, la distribución, los mecanismos de distribución que tienen que ver con el mercado de trabajo y con las propiedades, tienden a la desigualdad. Ese libro de Piketty que tanto furor ha hecho y que se pueden ahorrar porque se reduce a lo siguiente, los ricos pueden ahorrar para ser más ricos. Y se puede demostrar porque tiene 500 páginas. Sí, pero la idea de Piketty es bastante simple y además es bastante conocida desde el siglo XIX.
los ricos pueden ahorrar y aquellos que tengan capacidad de ahorro pueden ser, por tanto, más ricos y que aquellos que no pueden ahorrar, que viven de un salario nada más y además bajo, pues eso genera una dinámica de desigualdad. Para eso es para los que está la política, para corregir esa desigualdad extrema. Y hay dos mecanismos. El mecanismo básico y primario son los impuestos. Un impuesto de la renta progresivo es el mecanismo más eficaz para una redistribución primaria. Y luego un gasto público muy inclusivo es a través de pues, gasto público en sanidad, en educación, etcétera, suele ser el mecanismo más redistributivo. Por eso, efectivamente, lleva razón Stiglitz, cuando fallan estos dos mecanismos de redistribución, la brecha se agranda. Y de ahí vienen, por ejemplo, las dinámicas que hemos vivido en algunos países desarrollados en los últimos años. Y ahí solo un apunte ya, y no me alargo más porque si no consumiría demasiado tiempo. En el crecimiento de la desigualdad de la renta personal que ha habido en España en los últimos años, ha tenido mucho más que ver el mecanismo de distribución primario que supone el mercado de trabajo, es decir, el crecimiento de la tasa de paro y del paro masivo que hemos tenido entre el año 2008 y el año 2013, ha sido el factor más redistribuidor negativamente de todo nuestro, o el deterioro de nuestra tasa de desigualdad. Y secundariamente, la forma en la que se ha hecho el gasto público. Pero ahí es donde está la clave. Ahora estamos mejorando en los indicadores de distribución o de igualdad de la renta gracias a la mejora en el mercado laboral. Pero muchísimas de todo gracias. Esto hablaremos después. A corto plazo, estos son los mecanismos. A largo plazo, lo que redistribuye realmente es la educación. La clave es la educación. Vale, lo dejamos ahí, que por cierto enlaza muy bien con la conferencia de Ángel, el diálogo de Ángel Gabilondo con Juan Cruz esta mañana, lo dejamos ahí y luego lo retomaremos. Tengo a mi izquierda a Sergio del Molino, que además es paisano mío, estamos aquí desde Zaragoza, bueno, él es de Madrid, pero vive en Zaragoza, lo hemos adoptado. A Sergio seguro que lo conocéis, lo habréis leído, aunque su último libro quizá todavía no, porque es muy reciente, tiene apenas un mes, está recién nacido, un par de semanas. Pero él saltó a todos los medios de comunicación con un libro cuyo título hizo fortuna hasta tal punto de que hoy se utiliza como una expresión habitual, que es la España vacía. Si Gabriel nos hacía énfasis en esa desigualdad que tiene que ver con la parte económica, con la parte de rentas, etc., hay otra brecha de desigualdad en España que tiene que ver con cómo se distribuye la población. Aproximadamente son datos que cita Sergio en su libro, en el 85% del territorio viven aproximadamente, perdón, me estoy liando con en los datos. 53, en el 53% del 60, territorio, sí, efectivamente, vivimos el 85% de la población. Ahí es nada. Ah, no, vale, o sea, al revés. Entonces, sí. No me líes tú ahora, Sergio. No quería mirar la chuleta, ya con nos estamos liando. Miro la chuleta. En la mitad del territorio vive el 15% de la población, ¿vale? Y en la otra mitad del territorio vivimos el otro 85% de la población. No ha quedado nada claro, ¿eh? Pero sí. ¿Ha quedado claro o no? Sí. ¿Se ha entendido o no? Vale, bien. Sí. Además, yo quería meter aquí un tema, que por si acaso no sale, también es una de las cuestiones. Es una Pareto clásica. Eso es Pareto clásico, efectivamente. Una de las cuestiones también de desigualdad, que es lo que tiene que ver con la sostenibilidad ambiental. Si decimos que en España el 50% del territorio lo ocupa el 15% de la población y el otro 50, más o menos el 85, tenemos que darnos cuenta del papel tan importante que tienen las ciudades, no solamente en la ocupación del territorio, sino también en eso que algunos llaman el metabolismo urbano, es decir, en cómo funcionan las ciudades. Solamente dos datos. Las ciudades generamos el 60% de las emisiones de CO2 que se echan a la atmósfera y consumimos el 70% de la energía de todo el planeta. Frente a todo el resto del territorio, que lo ponemos a nuestro servicio. Y hablo en primera persona porque yo vivo en una ciudad como Zaragoza. Bueno, Sergio hace una reflexión en la España vacía, una reflexión que no habla solamente de estas cuestiones más sociológicas o más económicas. Entra también a profundizar, de alguna manera, en lo que es el imaginario que se ha creado en España a raíz de ese concepto de la España vacía. Y acaba, yo creo, Sergio, acabas el libro con una especie de idea fuerza, que es que, bueno, que esto es así y va a seguir siendo así porque es muy difícil que sea de otra manera. Lo primero que te quería preguntar, ¿es un problema la España vacía? Y lo segundo, ¿si es un problema, tiene solución de alguna forma? Bueno, son dos preguntas a las que no se puede responder con un sí o un no tajante, ¿no? Uh-huh. ¿Es un problema la España vacía? Sí, tajantemente, para quien vive en la España vacía,
porque vivir en la España vacía supone enfrentarte a una serie de problemas básicos que no tienen que enfrentarse quienes viven en la España, llamémoslo por oposición, llena, ¿no? Uh-huh. Y son problemas básicos de acceso a servicios públicos, de acceso al mercado de trabajo, en fin, cuestiones incluso de intendencia cotidiana, o sea, uh-huh, directamente, de poder tener comercios y de tener una vida y una serie de servicios ya no necesariamente básicos que están a disposición del ciudadano que vive en la España llena. Entonces, es un problema y eso genera una serie de desigualdades y de problemas que no están reflejados en la agenda política, que no están reflejados en el debate político, que no se debaten y por tanto parece que no existen. Uh-huh. Con lo cual generan una sensación de invisibilidad por parte de quien vive en la España vacía, que evidentemente son problemas muy acuciantes, muy concretos y que exigen una respuesta de la administración y de las administraciones, ¿no? Entonces es un problema. ¿Desde el punto de vista global como país es un problema? Relativamente. Porque evidentemente España ha llegado a ser un país desarrollado y próspero a pesar de las crisis y a pesar de todo, sin modificar o sin que ese desequilibrio demográfico tan grave le haya supuesto una rémora, ¿no? Ha podido desarrollar una economía muy potente y llegar a la modernidad y ser un país del primer mundo sin necesidad de corregir ese desequilibrio. Con lo cual es verdad que ha demostrado que se puede, que no es importante. Pero yo creo que sí que es importante en términos democráticos. Es un problema en términos democráticos. Porque no, un país no puede permitirse tener a un porcentaje de población significativo que se siente constantemente con un sentimiento de agravio con respecto al Estado y con una sensación de ser unos ciudadanos con los derechos mermados. Uh-huh. Con no derechos imaginarios, no derechos históricos, no derechos culturales, derechos básicos, constitucionarios, que consideran que no, el Estado no está presente donde tiene que estar. Y que hay evidentemente una exigencia constante. Yo creo que eso, un Estado democrático que aspire a una sociedad con un principio de igualdad, eso podemos discutir hasta dónde llega ese igualitarismo, pero eso no se lo puede permitir. Eso uh-huh. es un problema político, un problema social y un problema cultural, ¿no? Y un problema que nos atañe a todos, que afecta, evidentemente, esos problemas solo a la gente que vive en la España vacía, pero que nos apela absolutamente a todos porque tenemos una responsabilidad como país, ¿no? Uh-huh. Y yo creo que es el verdadero problema territorial que hay ahora mismo en España, cuando se habla de encajes de territorios y de cómo organizar el Estado, es el verdadero problema territorial, porque estamos hablando, en las de cifras, estamos hablando de en torno al 60% del territorio donde vive el 15% de la población, sí, cuentas las capitales de provincia, uh-huh. pero si las eliminas estamos hablando de en torno al 8-9, estamos hablando de muy poquita población que vive dispersa en un territorio bastante grande. Somos un país muy grande en Europa Occidental, un poquito menos grande que Francia, que administrar ese enorme territorio, ese enorme espacio vacío, supone un reto porque es muy caro, y probablemente no requiere las mismas soluciones que se pueden adoptar para administrar una ciudad o una zona densamente poblada. Se requieren otro tipo de recursos, otro tipo de incluso de instituciones, ¿no? Es tan problemático que es un problema que a nivel nacional se ha eludido, primero porque no, luego hablaremos, si queréis, de la cuestión electoral, pero evidentemente hay como no hay un peso demográfico, tampoco se traduce en un peso electoral, con lo cual tampoco hay una posibilidad de plantear presión política. Y, por otro lado, porque a los políticos regionales directamente incumbidos por este problema han preferido sortearlo recurriendo a una retórica de bienvenido Mr. Marshall, recurriendo a una retórica casi mesiánica, muy propia además de la España de finales del siglo XIX, que todavía mantenemos, con una retórica desarrollista y providencialista, en el sentido de que se han intentado buscar discursos para paliar, para repoblar, para intentar atraer gente, para planes incluso a veces fantásticos, para, aprovechando fondos europeos, reactivar economías de comarcas muy deprimidas,
que se sabe desde el principio que muy rara vez tienen algún tipo de efecto real. Es decir, se han dilapidado millones y millones y millones de euros en planes de desarrollo rural que han tenido un impacto muy discreto, muy discreto. Pero esto ha servido para hacerse fotos, ha servido para generar, para inflar discursos y desatender el problema gravísimo, que es cómo le recojo la basura a esta señora que vive sola, aislada en 50 kilómetros. Ese es el problema verdadero, acuciante, al que tienen que dar respuesta los administradores, pero que eso no llena un titular. Voy a poner, para no extenderme demasiado, un ejemplo muy, muy, muy concreto y muy gráfico de cuál es el problema y el dilema al que nos enfrentamos y que creo que es donde hay que poner el foco, que a veces se pone el foco de cómo repoblamos, cómo reactivamos. Bueno, primero vamos a centrarnos en que la gente que vive en la España vacía no se sienta ciudadana de segunda. Hay hace poco estuve en Extremadura y ahí me contaron la historia de un cabrero de las Urdes, un cabrero de ahora, que has animado por la Junta de Extremadura por un plan muy ambicioso de prevención de incendios forestales que quiere reactivar los usos del campo, porque se ha demostrado que la repoblación forestal masiva genera unos incendios forestales bestiales, porque el fuego no encuentra límite. Entonces han encontrado una forma de que, alternando pastos, alternando otro tipo de explotaciones, pues los incendios son mucho más pequeños. Entonces, y a la vez pues, se reactiva la economía de la zona y todo esto. Entonces hay un plan muy ambicioso para incentivar que la gente pues, monte pequeños negocios agropecuarios en la zona para este plan. Es un proyecto mosaico precioso, ¿no? Entonces hay un chaval que dice, bueno, pues yo quiero producir con mis cabras, tengo un rebaño de cabras, voy a instalarme, animado por esta gente, asesorado por los técnicos y comprar un rebaño de cabras. ¿Y qué se encuentra? Se encuentra con que la parte de la administración que no le ha animado no entiende absolutamente nada de lo que está haciendo. ¿Qué no entiende? Pues, por ejemplo, no entiende que uno de los proyectos era que las cabras pastasen libres por los montes. Los montes son comunales, no pueden pastar cabras, no le dejan. Y no solo eso, si las cabras pastan libremente, luego esa leche no la puede comercializar porque no tiene un control sanitario, bla, 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 bla. Le empiezan a poner una serie de trabas que le llevan a que el hombre tiene que gastarse 700 euros al mes en darles de comer a las cabras, de gastárselo en pienso. Y dices, bueno, es que las cabras están comiendo todo lo que tengo. Al final me está costando esto un riñón, no puedo emprender el negocio y por más que intenta hacer comprender a la administración que esto está bien, que forma parte del proceso no de repoblación, pero sí de que, bueno, que él es una persona que quiere vivir ahí, quiere tener su proyecto, pues no hay forma de hacerlo entender. Hay una insensibilidad brutal de una parte de la administración que no entiende que hay que tener otra óptica, una sensibilidad y incluso unos proyectos de mediación distintos para la gente que intenta poblar y que intenta mantenerse y que intenta mantener una actividad económica, por modesta que sea, dentro de estas áreas rurales. Y yo creo que eso al final desanima también mucha gente y tenemos que cambiar el chip de la administración en muchos sentidos, pero sobre todo en el tema de la sensibilidad, en el tema de intentar comprender quién vive ahí, cómo puede vivir y qué se puede hacer para que vivan mejor, ¿no? Y eso es lo que ahora mismo nos está haciendo. Tenemos que pasar del discurso de la grandilocuencia a ese discurso de las cosas pequeñas, concretas, que igual no son tan apetecibles en términos de titulares, pero que son las que un administrador tiene que dar solución, ¿no? Yo creo. Muchísimas gracias. Y probablemente también entender mejor, ¿no?, las causas de toda esa, de todo ese fenómeno. Muchas veces, esta mañana lo comentábamos, muchas veces se ha pensado que el teletrabajo, o lo que podía suponer la llegada de Internet a las zonas rurales, sería una buena herramienta contra la despoblación, porque te permitiría trabajar en un pueblecito de aquí de Córdoba o del Pirineo, de no sé dónde, sin necesidad de tener que vivir en una ciudad. Esas tecnologías, no siempre, pero en algunas ocasiones han llegado ya a zonas rurales y se ha visto que eso no ha sido la solución, porque los problemas son de fondo, son otro tipo de problemas, ¿no? Luego abordamos por ahí, pero me gustaría acabar un poco de hacer esta panorámica con Ignacio Camacho. Buenas tardes, Ignacio. Ignacio es escritor, es periodista, ahora mismo es columnista de ABC, periódico que dirigió los años 2004 y 2005, tiene diferentes premios de periodismo, yo creo que aquí lo conocéis sobradamente. El otro día me decía que es de los pocos periodistas en España que publica una columna de opinión 365 días al año, ¿no? Con lo cual quiere decir que tiene un seguimiento de la realidad muy cotidiano
y muy continuo, ¿no? muy de todos los días. Yo creo, Ignacio, que tú has profundizado bastante en todas y cada una de estas brechas que vamos viendo aquí y alguna más que todavía no hemos visto, cómo afectan a la hora del voto, cómo afectan a la hora de votar. Sergio decía ahora, bueno, la España vacía tiene repercusiones claras en el ámbito electoral. Son pocos, los votos son pocos y entonces no se hacen oír, ¿no? ¿Esto es así? ¿Esa línea entre la España rural y la España urbana, por simplificar, tiene un peso mayor o no lo tiene? ¿Cómo se comporta respecto a otro tipo de brechas o de ejes clásicos que estudiamos cuando estudiamos sociología electoral? Normalmente, cuando se hace análisis electoral, uno estudia cómo se comporta la población en torno a diferentes ejes. Uno que es el urbano-rural, otro que es el de clase social o renta, cada uno que lo llame como más le guste. También las cuestiones de género. Ahora ha aparecido ese nuevo eje, que es lo nuevo y lo viejo. Hay quien lo llama los de arriba y los de abajo. Belén Barreiro sacaba hace poco un libro en el que hablaba que había otro aspecto fundamental, que era la sociedad analógica frente a la sociedad digital. Es decir, muchos factores que están influyendo allí en torno a ese concepto de desigualdad que estamos hoy abordando. ¿Cómo se está plasmando todo esto desde el punto de vista electoral? Pero, vamos a ver. Hay una brecha, esa brecha de lo que tú acabas de decir muy bien, analógico-digital. Ojo, porque ahora diré algo sobre lo analógico y digital en relación con la política y con el surgimiento de los nuevos partidos, que son claramente digitales y se mueven en un ámbito fundamentalmente urbano. Rico, pobre, nuevo, viejo, rural, urbano, litoral, interior, etc. No es que tenga una influencia directa en los resultados electorales por el hecho de dónde se fija la población. Lo que sí da lugar es a un debate sobre la proporcionalidad del voto, que es el debate moderno, debate contemporáneo, que se ha producido en España al colapsar el sistema político con la crisis y provocar el surgimiento de nuevas fuerzas, de nuevos partidos, que tenían que buscarse el espacio en un escenario fundamentalmente bipartidista. Y se ha producido un debate que está ahí, que veremos recrudecerse en cuanto haya una mínima estabilidad sobre la ley electoral, el sistema electoral, cómo se refleja, por qué el voto urbano tiene, digamos, está más penalizado que el voto rural, etc. Yo no tengo certezas, yo no he venido aquí a blandir certezas, sino a plantear preguntas, porque soy periodista. Pero a veces en este debate que se opera fundamentalmente entre los agentes políticos y los medios de comunicación, yo observo una cierta mentalidad supremacista urbana. Si me lo permiten. No se me alarmen, pero yo creo que hay en el fondo una mentalidad excesivamente urbanícola o excesivamente digital, si quieren, porque y todos caemos un poco, ponderamos el voto urbano como un voto dinámico, como un voto moderno, como un voto emprendedor, un voto joven, mientras que el rural se asocia al inmovilismo, a la pasividad, al conformismo, al clientelismo, el debate de lo nuevo y de lo viejo, como si todos los votos no fuesen cualitativamente iguales, ¿no? Y como si hubiese un voto guay y un voto desdeñable o un voto trasnochado. Yo he oído hace 6 meses, ocho, lo que fuera, de las últimas elecciones, oía a una dirigente de un partido político decir, si hubieran votado a los menores de 20 y 45 años, hubiéramos ganado nosotros. Bueno, pues eso significa que tienes un problema con los mayores de 46, que son 15 millones. De los cuales 9 son mayores de 65. Y que no están necesariamente localizados más en la España rural o en la España interior que en la España urbana. Lo que pasa es que el sistema electoral es verdad que prima los territorios. Exactamente, lo prima con un 29% de los escaños, es decir, 102. Esto se hizo cuando se diseñó el sistema electoral, se decidió adscribir un mínimo de 2 escaños por provincia y luego, a partir de ahí, por población. Claro, en las provincias pequeñas, piensen en provincias de 3 diputados, Soria, bueno, Soria concretamente la unidad tiene 2. La unidad tiene 2, pues no sé, ¿cuál tiene 3? La mayor parte de las de Castilla, etc. Ahí, evidentemente, el voto, la representación,
sale más barata. Si quiere le doy algunos datos. Es decir, por ejemplo, un voto en Madrid representa a unos 180.000 ciudadanos y un escaño en Madrid representa a 180.000 ciudadanos y el escaño de Soria representa a 46.000, para que se hagan un ciudadano. Hablo de censo, no de voto, pero vamos, ponderen un poco más. Pero todo esto tiene las contrapartidas, porque claro, sí, es verdad que el 30% de los escaños son territoriales, independientemente de la población, pero también es verdad que el 71% corresponde a criterios de población. Es verdad que el sistema corrige el déficit demográfico mediante una prima, pero también es verdad que seis provincias de más de 10 diputados, eligen 118 escaños y que 15 de ellas eligen 191. Se lo digo de otra manera, el 40% de los escaños, perdón, el 33% de los escaños y el 40% de la población española se elige en 6 distritos, Madrid, Barcelona, Sevilla, Málaga, Valencia y Alicante. Entonces resulta que a lo mejor no hay tanta desproporcionalidad sobre el voto urbano. Claro, todo esto, mira, ¿esto es bueno o malo? Pues depende a quién se lo pregunten. Para los actores políticos claro, siempre depende de cómo les vaya. Los partidos tradicionales dirán, es bueno, y los partidos nuevos, ya lo oyen ustedes, dicen, esto es malo, no, el voto no vale igual en todas partes de España, hay que cambiar el sistema electoral. Es verdad que hay un comportamiento conservador en sentido amplio, en sentido de inercias, en el voto agrario, digamos, entre comillas. Digo, lo hay también en Andalucía, aunque gane el Partido Socialista, pero hablo de ese voto inercial, el voto de poder, el voto de lo que hay, de lo establecido. Es obvio también que en las dos Castillas, el PP gana las elecciones en las dos Castillas y resistiendo bien en las capitales, pero donde pone una cierta diferencia importante es en las dos Castillas. Me voy a provincias. Dentro de las provincias existe también esa diferencia, no solo electoral, sino demográfica. En Andalucía tenemos el sistema de agrociudades que lo compensa un poco. Yo soy de Marchena. Ustedes lo conocen bien, si son los que sean de aquí, conocen el sistema de ciudades intermedias, de 20, de 10, de 35.000 habitantes, y algunas, antes que era Motril, etcétera, serían capitales de provincia en Castilla, en alguna de la Castilla la Vieja. Pero, aún así, la ponderación del voto, la ponderación inercial del voto, se produce incluso a escala provincial. Les pongo un ejemplo, Sevilla. El PSOE gana las elecciones andaluzas, las autonómicas, en Sevilla, donde le saca un mínimo de 100.000 votos al Partido Popular y se lo saca íntegros en la provincia, porque en la ciudad, más o menos, en la capital, más o menos empatan o quedan más, en fin, con una diferencia que no abre una horquilla de diputados que luego el partido de la oposición tiene que superar en el resto de la geografía y ahí prácticamente le resulta imposible. De modo que, claro, es verdad que la brecha digital le concede cierto espacio, cierta importancia al reparto de papeletas rurales. Vuelvo a Andalucía. Las últimas elecciones autonómicas, las primeras a las que se presentó Susana Díaz lo tuvo clarísimo. Se echó la campaña, la hizo echándose al campo. Prácticamente hizo poquísimos mítines en las capitales. ¿Qué estaba haciendo? Desconectar a sus dos rivales por la derecha y por la izquierda, que eran sus dos rivales, digamos, que le disputaban el voto más próximo, Ciudadanos y Podemos, desconectarlas de los territorios, digamos, en que esos dos partidos estaban un poco fuera de cobertura. No porque no haya cobertura digital, que sí la hay, la tenemos en las asociadas, hay prácticamente uno en cualquier poblado de colonización, uno puede, teóricamente, puede especular en el mercado de futuro de Londres. Pero no ocurre. Entonces, bueno, yo en parte seguí esa campaña y la campaña era de mercados en los pueblos. Y ganó. Ojo, y prácticamente tumbó a un Podemos que resistió con cierta fortaleza en las grandes ciudades.
Bueno, entonces, claro, déjenme otra pregunta. Si admitimos como normal la progresividad fiscal, como normal y como necesaria, si admitimos que los más ricos, los que más dinero ganan, los que tienen más renta, deben pagar más para ayudar a los que menos, ¿por qué cuestionamos esto en materia de representatividad electoral? ¿Por qué no aceptamos que haya una progresividad electoral favorable a las zonas más humildes, más pobres o más deprimidas? Ah, porque votan al bipartidismo. Pero es que el bipartidismo no es un fenómeno, no es un decreto. El bipartidismo no está tanto en la ley de ONCE, en el sistema electoral, que lo que hace es establecer un suelo, el 3, el 5%, como efectivamente en el número de asignación de escaños por circunscripción. Votar a partidos minoritarios en circunscripciones pequeñas es tirar ese voto a la basura. Votar, pongamos a Ciudadanos en Jaén, pues no sacó ningún diputado. Luego eso, y sacó, no sé, si fueron 15.000 votos, lo que fueran 18, a la basura. También van a la basura el 49% de los votos del sistema electoral mayoritario británico por distrito. Pero bueno, que me pierdo. Que el bipartidismo no dice que haya que votar al PSOE y al PP. Es que nadie impide a un nuevo partido ser el primero en una circunscripción y empujar al otro para abajo. Cuando eso se produzca, el sistema favorecerá a los que ganan, obviamente. Para eso está pensado, para fortalecer una cierta estabilidad. Otra cosa, me pueden objetar y voy acabando, es que el sistema partitocrático enfría la representatividad territorial. Dicho de otra manera, que de hecho los diputados en España obedecen a los partidos y no a los electores. Entre otras cosas, porque tenemos el mandato imperativo prohibido en la Constitución, lo cual me parece bien. Pero hay un mandato imperativo moral, que es ese que vemos, por ejemplo, en las películas tantas veces a los americanos, cuando un senador se opone a un proyecto de ley porque perjudica a los agricultores de su Estado. En España eso ocurre muy poco. La representatividad territorial de los diputados es mínima. Se limitan a hacer preguntas. Bueno, ¿cuándo va a hacer la carretera de la variante tal de Córdoba Norte? Si quieren les cuento luego, por no cargar la intervención, lo que pasó en el Parlamento andaluz con la ley del vino hace aproximadamente unos 15 años. Pero, insisto, ¿por qué cuestionar? ¿Por qué cuestionar uno de los pocos ámbitos en los que la España vacía no está vacía? ¿Hacemos o no hacemos ingeniería social? Tú planteabas antes el asunto de cómo se arregla la brecha. Hombre, aquí estamos en Andalucía, estamos en el eje del camino real de Andalucía, donde Carlos III, Campomanes y Olavide hicieron quizá el mejor proyecto de la ingeniería social de la España moderna, que es el de las nuevas poblaciones, el eje desde la Carolina hasta la Carlota y la parte de próxima a Carmona de los prados de la Monclova, entonces Seriales. Esa operación ya no se puede hacer, porque no podemos hacer operaciones ilustradas. Tenemos las subvenciones, los incentivos, pero tiene mala prensa. No solo para las mentalidades liberales, es que tiene mala prensa, creo que es porque hay poco dinero. Porque es verdad que según qué cosas, aquí tenemos a un especialista, desincentivan la creación de riqueza. Yo me pregunto, ¿eso tiene más coste? ¿Subvencionar la fijación de la población en el territorio tiene más coste social a medio y largo plazo que el fenómeno migratorio donde la gente se va a las ciudades donde no tiene trabajo y hay que dotarlas de servicios, etcétera? Es una reflexión. Yo insisto, no tengo respuestas. Yo no sé cómo se sostiene a los 1.200 habitantes de Algámitas en el Secarral de la Sierra Sur de Sevilla o de Canillas del Aceituno en la Axarquía, a los 1.800 de Canillas del Aceituno, sin subvencionarlos. Y si a alguien se le ocurre, que dé alguna idea. Gracias por darme pie. Todo tuyo, Gabriel. Dicen que los economistas somos la ciencia triste y además poco imaginativa.
especialmente a aquellos que nos dedicamos a las matemáticas. Creo que es posible encontrar una solución y voy a intentar aprovechar para esbozarla, solo sugerirla, de tal manera que se pueda abrir un debate mucho más profundo que había que estudiar. Pongo toda esta cautela de profesor y de investigador delante. Miren, uno de los problemas más graves que vamos a tener en los próximos años va a ser precisamente el tema de la sostenibilidad medioambiental. Y estoy hablando de cualquiera de los dos límites a los que lleguemos. Límite número uno, el total de los gases invernaderos que pueden colapsar la vida en la Tierra. El otro día se publicaba un artículo de un trabajo del MIT, precisamente, que calculaba que alrededor del año 2100 llegaremos al punto crítico a partir del cual ya la Tierra colapsa y entra en el terreno de lo desconocido. Eso por una parte. Esa es la premisa mayor. Segunda premisa mayor. El total de la Tierra emergida en el planeta es constante. Es constante. Pueden los holandeses arañar un polder más y quitárselo al mar. Y es probable que desaparezca por la subida del océano algunas islas del Pacífico, pero el tamaño total de la Tierra es constante. Y el total de la Tierra, también con las diferencias que hay por distintas zonas climáticas y sus características edafológicas, los humanos la dedicamos, o sea, tienen dos producciones básicas, calorías y oxígeno. Calorías y oxígeno. Nosotros hoy pagamos básicamente y subvencionamos en Europa las calorías, vegetales, animales, etcétera, para comer. Pero no subvencionamos el oxígeno. No subvencionamos que las zonas vacías, cuando tienen una determinada vegetación, si tienen un exceso, por ejemplo, de ganado, producen también metano, cuando tienen un volumen determinado de vegetación, son sumideros de CO2. Entonces, una de las posibilidades, ¿por qué no? Una de las posibilidades sería, precisamente en esas zonas que están vacías, también lo podemos hacer en la azotea de los edificios, también podemos hacer jardines verticales, también podemos reducir, pero una de las posibles soluciones puede ser en la utilización de esos espacios con un sistema en el que se tenga una regulación del uso de la tierra para la producción, no solo de calorías que vamos a necesitar, puesto que la población del mundo es creciente, sino también para el uso o la producción de, si no de oxígeno, sí por lo menos de captura de CO2. Eso. Metiendo en la ecuación del uso de la tierra y de las zonas rurales la cuestión medioambiental que no la hemos tratado, yo creo que habría o se podrían pensar soluciones que ahora mismo no estamos ni siquiera esbozando. Me consta que hay una unidad de estudio sobre este tema, no vayan a pensar ustedes que esto se me ha ocurrido a mí solo, así de pronto, en el espacio interestelar del Teatro Góngora, pero me consta que hay ya equipos de investigación que están pensando en modelos que pueden trabajar, que trabajan de hecho en los sumideros de CO2. Y eso cambiará la ecuación, es decir, a medida que nos vaya acuciando el problema medioambiental, no solo reduciremos el diésel, tendremos coches eléctricos, un uso más eficiente de la energía, sino que nos daremos cuenta de que necesitamos también incentivar el uso de esa tierra que produce oxígeno. Solo lo pongo como sugerencia. Es decir, que ahí hay que utilizar la imaginación y utilizando la imaginación es muy probable que logremos integrar en el sistema la inversión tecnológica. Inversión tecnológica, pues. Por supuesto, eso lleva una cantidad de tecnología en un ámbito que ahora mismo no consideramos ni siquiera la tecnología. Porque cuando hablamos de tecnología, normalmente, últimamente, pensamos siempre en un móvil, en un celular, en un ordenador. Y la tecnología también está en la biotecnología, es decir, todo lo que tiene que ver con los procesos biológicos que son muchísimo más desconocidos que los procesos físicos o químicos que tiene, por ejemplo, el silicio. Pero dejadme que introduzca un matiz más. Y hemos metido otro lío. Espera, vamos parte por parte, que si no nos liamos. Dejadme que introduzca unos pequeños datos con esto que decías. En el año 1800 en el planeta vivíamos 1.000 millones de personas. A día de hoy hemos pasado los 7.000 millones de personas. Y las previsiones de Naciones Unidas hablan de que en el 2050 se habrán pasado los 10.000 millones de personas. Si tuviéramos aquí una diapositiva que nos pusiera una gráfica de cómo ha evolucionado la población mundial de 1800 hasta ahora, veríamos que es una línea ascendente, clarísima. Y si la comparásemos con el consumo de agua, el consumo de energía y las emisiones de CO2 a la atmósfera,
veríamos que son clarísimamente paralelas, o sea, siguen exactamente la misma trayectoria. Es decir, tenemos un problema de sostenibilidad, no del planeta, sino de la vida humana dentro del planeta. Y esto es algo que me gustaría también que reflexionáramos. Sí, o sea, lo que está en crisis, no solamente es el planeta seguirá, lo que pasa es que habremos acabado con nosotros mismos, ¿no? Hasta por pura irresponsabilidad. De 5.000 millones de años que se absorbe claro. El sol. Entonces, yo creo que a veces también nos hacemos una especie de trampa pensando que la tecnología todo lo puede. Es decir, la tecnología es absolutamente fundamental. Hay que apostar por la eficiencia en el uso de recursos, en todo. Yo creo que eso es obvio. Hay que apostar por más y más de que haga procesos productivos mucho más eficientes y mucho menos depredadores del territorio, pero ¿vale solamente con la tecnología? O sea, me explico. El coche eléctrico, por ejemplo, ahora que hemos celebrado la Semana de la Movilidad, ¿el coche eléctrico soluciona el problema de contaminación en nuestras ciudades? ¿Y soluciona el problema de bienestar en nuestras ciudades? Quita una parte importante, pero el problema es de fondo, porque el problema es de cómo nos relacionamos con el territorio, de cómo nos relacionamos los humanos, de cómo nos relacionamos con la biosfera, con el planeta en el que vivimos de esa biosfera, ¿no? Entonces, yo creo que aquí se ponen en relación dos elementos que están muy imbricados, que por un lado es la parte ambiental, la parte de sostenibilidad del territorio, y por otro lado la parte humana, de cuál es la acción y la función, ¿no? O cómo sobrevivir a nosotros mismos, sería la pregunta. ¿Cómo generar un planeta en el que seamos capaces de sobrevivir a nosotros mismos con estos desequilibrios que estamos viendo? Yo últimamente, cada vez que salgo de Europa, tengo la sensación de que nos hemos convertido, perdonadme la expresión, pero en una especie de geriátrico suizo. ¿Me explico? Un sitio pequeñito, delicatessen, con muy buen nivel de vida en comparación a cómo se vive en otras partes del mundo y tremendamente envejecido. Te vas a otras partes del planeta, te vas a Asia, te vas a África, te vas a Latinoamérica y ves una población mucho más joven y bastante más dinámica y en peores condiciones de vida. Si acercamos un poquito más el foco a España, veremos que según las previsiones, en el año 2050 un tercio de la población será mayor de 65 años. Cuando yo nací en el año 75, las mujeres en edad fértil tenían una media de 3 hijos. Ahora estamos en 1,2. Y encima con todo este desequilibrio territorial que también habéis puesto de manifiesto vosotros. Desde el punto de vista electoral, yo creo que eso tiene unas consecuencias que luego podemos ir ahondando. Pero desde el punto de vista de cómo se convive con todo esto, de cómo se construye la convivencia, ahora que es un tema tan de actualidad, cómo estamos conviviendo en España, ¿no? Unos y otros, ¿qué repercusiones tiene esto? ¿Qué genera todo esto en el imaginario? Bueno, hay una novela de Michel Houellebecq, que es famoso por sus exageraciones y provocaciones, que se llama precisamente El mapa y el territorio, en el que reflexiona no tangencialmente, en algunos casos muy directamente sobre este asunto, y es una al final es una distopía que termina en el futuro, que empieza con una reflexión acerca del arte contemporáneo y las guías Michelin, por eso viene con El mapa y el territorio. Y él dibuja una Francia, que en realidad podría hacerse extensiva a toda Europa, en la cual efectivamente no solo es un geriátrico, sino que la poca gente, los pocos europeos que siguen viviendo, se ven forzados a trabajar como figurantes y camareros de un gran parque temático frecuentado por rusos, chinos e indios, que vienen a divertirse para disfrutar de la idea de la vieja Europa que tienen, como si fuera una especie de Moulin Rouge a lo bestia, ¿no? Un parque temático de Europa, donde les sirven así con cosas del siglo XVII, con espadachines de Richelieu, con la ópera, con cosas, cultura muerta, con una cultura europea muerta que vienen a presenciar y que Houellebecq dice que además que por supuesto para ofrecerlo como un gran prostíbulo, ¿no? Como un gran prostíbulo y un centro de recreación de drogas. Es una utopía. La distopía. Una distopía horrorosa que yo creo que en parte en algunos sitios de la España vacía, muy atenuadamente, pero sí que estamos viviendo, de que se está viviendo como en un decorado, ¿no? Como una especie de impostación para un turismo que intenta parchear un poquito ese sistema. Y bueno, yo creo que no está desencaminado el retrato de Houellebecq si continuamos menguando, menguando como europeos y además teniendo, yo creo que, una política absurda. Por un lado, estamos preocupadísimos por ese futuro ya no solo inmediato de las pensiones y del bienestar, de cómo el otro día salía un dato que se están, un reportaje en El País que
se centraba en los nuevos expertos en el envejecimiento y cómo Google y Silicon Valley estaban financiando a un montón de proyectos con mucho dinero para buscar la eterna juventud, ¿no? Para buscar el santo grial que permita vivir, que dicen que ya es bastante factible que podamos vivir 140 años, ¿no? Por supuesto, los ricos vamos a vivir 140 años, pero jubilándonos a los 65, siendo totalmente improductivos, consumiendo una serie de recursos que nuestras sociedades no generan y a la vez con una política que se contradice completamente ese deseo de longevidad y de prosperidad, que es levantar un muro para evitar que los que pueden pagar las pensiones en el futuro vengan. Porque dicen que no, que aquí pues bueno, o sea, no hacemos hijos, tampoco queremos que vengan, pues no sé, viviremos 140 años, pero desde luego no veo que en una casa unifamiliar y con una pensión ingresada puntualmente todos los meses. Es decir, creo que el panorama es serio. Por eso yo creo que es un problema tan grave y además en cierta forma tan inmediato que por eso no se plantea, que por eso no está en el debate público. Porque no hay soluciones, no se puede plantear de forma demagógica con un titular, no se puede, es mucho mejor hablar de otras cosas, es mucho mejor plantear otro tipo de cuestiones, mucho más que susciten la bronca y no susciten un panorama tan aterrador como el que se nos plantea ahora mismo y que es terrible que vayamos a un mundo en el que, o sea, es que es acojonante. Michel Houellebecq va a tener razón. O sea, eso es lo más terrible que nos puede pasar en el mundo. Vosotros habéis visto a Houellebecq, ¿no? No solo lo habéis leído. O sea, que ese tipo puede tener razón. O sea, es terrible. Bueno, pero igual que Stiglitz decía que la desigualdad es el fracaso de la política, igual hay que volver a buscar en la política, en esa política de verdad, con mayúsculas, respuestas o preguntas que nos hagan ver las cosas de otra manera para dar con otras respuestas, ¿no? Porque probablemente el mundo está cambiando de forma que es como decía, creo que era Galeano, ¿no? Cuando me sabía las respuestas, me cambiaron las preguntas. Estamos en un momento de cambiarnos las preguntas. Estamos en un momento en que tenemos que preguntarnos cosas diferentes y de manera diferente. Es verdad que planteamos esto desde el ahora, ¿no? Pero somos muy malos, y los economistas lo sabéis, somos muy malos a la hora de predecir el futuro. Somos muy malos pitonisos en general. Es decir, a 50, 100 años vista, somos la gente que predice suele fracasar mucho a la hora de... Porque con lo cual, no prevemos los saltos cualitativos, que son los que hacen avanzar. Efectivamente, claro, por eso, que no somos capaces de prever el cambio enorme, claro. Porque pensamos en el mundo tal y como está ahora. A ver, A mí me gustaría subrayar la contradicción. Venga. Es decir, acabamos de decir que el planeta va a llegar a los 9.000 millones dentro de nada y al mismo tiempo somos tan etnocéntricos que hablamos del suicidio demográfico y del envejecimiento europeo. Claro. A medida que en cuanto saquemos el foco y no pensemos solo en Europa, y nos pasa con todo, ¿eh? Cuando hablamos de las universidades, hablamos del futuro de nuestro mercado de trabajo, hablamos del sistema político, hablamos del nuevo orden internacional, etc. En cuanto sales de Europa, automáticamente, efectivamente, somos un geriátrico a largo plazo, etcétera. Pero además, lo más curioso es que estamos queriendo hacer eso, un geriátrico muy bien vallado con un alambre de espino, claro, que va a evitar todo lo demás. Es decir, Japón es un ejemplo paradigmático de esto, que va en esto aproximadamente unos 20 y tantos años por delante de Europa. Es decir, yo creo que estudiando el modelo japonés, lo que le ha pasado a Japón desde el año 92 para acá, podemos ver paso por paso lo que nos está pasando al conjunto de Europa. Y voy a poner solo dos elementos. En primero, en el año 92 Japón vivió una crisis inmobiliaria y financiera parecida a su tamaño, tercera economía del planeta, parecida a la que hemos vivido veintitantos años después nosotros aquí en Europa. No han salido de ella. Es decir, ellos han tenido unas tasas de crecimiento con unos estímulos fiscales bestiales. Ahora mismo es uno de los países con una mayor deuda pública del mundo, al mismo tiempo una de las poblaciones más ahorradoras del planeta. Es curioso, pero además es uno de los países, de los pocos países avanzados, que tiene regresión en su... Aparte de tener una edad media, una edad de esperanza de vida mayor que la media del planeta, es la más grande, tienen también una regresión. Ellos sí están viviendo un suicidio demográfico. Hace muchos años. Lo empezaron hace 30 y tantos años. No quieren extranjeros. Y lo que han hecho los japoneses ha sido toda la robótica que se ha generado de uso doméstico en los últimos años. El primer robot que tuvo forma humana fue Honda. Y es porque los japoneses no querían que fueran por allí, además los coreanos tampoco querían, y no querían aceptar ni chinos ni filipinos. Entonces, lo que si miramos, basta con mirar lo que está pasando en Japón,
por ejemplo, todo el tema de las ciudades, las megalópolis que tienen los japoneses, con el tema de medioambiental, la cuestión de la dependencia exterior. Japón es el paradigma de lo que nos va a pasar. Pero nosotros tenemos la suerte de que tenemos la posibilidad, primero Europa tiene posibilidades, muchísimas mayores posibilidades, porque somos más grandes y además tenemos zonas todavía en el este que tendríamos que recuperar políticamente, porque son mucho más jóvenes demográficamente y tienen todavía mucho potencial de crecimiento. Y luego nosotros tenemos, aparte de la presión demográfica de Oriente Medio y el miedo que le tenemos a los rusos, dicho sea de paso, tenemos al sur del Sáhara una población muy importante y en América del Sur también. Es decir, todavía nosotros tendríamos que imaginar fórmulas para no entrar en ese suicidio demográfico aceptando una inmigración con las condiciones que tengamos que aceptar. El problema es que a la inmigración, aparte de dejarla entrar, hay que ofrecerle trabajo. Y ahora mismo no lo tenemos. No estamos creando empleo. Es decir, aunque fuera con la burbuja del ladrillo y el crédito, pero cuando España crecía al 7%, aceptamos 5 millones. No teníamos un problema de inmigración porque la gente venía. Y lo que pasa es que después, pues, unos se fueron, otros se quedaron, porque a pesar de todo, les parecía mejor estar aquí que en sus países de origen, pero bueno, la disminución fue evidente. Y de otras maneras, sostengo que España a nivel social no tiene un problema de inmigración, no lo tiene todavía, ni por colapso de servicios, ni por proporción. Pero lo pueden tener en algunas zonas donde la proporción puede llegar al 20-tantos%, que generen ciertos conflictos de convivencia, pero nuestra ratio todavía está muy lejos. Y además porque, al ser una parte importante de origen latinoamericano, no genera demasiado conflicto de integración cultural. Pasa que luego vienen los factores políticos y tal, y esto de los atentados, y eso ayuda poco. Pero, en general, creo que lo que nos falta, Gabriel, es pensamiento estratégico. No ya como europeos, hablo de españoles. En Europa hay algo de pensamiento estratégico, cada vez menos, también con el Brexit y tal, pero bueno, todavía queda algo de pensamiento estratégico. Hay menos porque los países tienen problemas e intentan solucionarlos como pueden, entonces no piensan en los del futuro, pero bueno, pero aquí es que no lo hemos tenido nunca, nunca. Es que aquí estamos en una discusión política desde hace yo no sé cuántos años, estrictamente política. Si se fijan ustedes, la discusión que tenemos, los grandes problemas que tenemos ahora mismo en España son evidentemente el conflicto de secesión de Cataluña y luego conflictos políticos, que si la Constitución, que si la corrupción, que si hay que echar a este, que si hay que contratar al otro. Bueno, ¿y las pensiones? ¿También eso se arregla cambiando el gobierno? ¿Y el pacto? ¿Y la educación? ¿Se acuerdan lo que nos prometieron el pacto de la educación? Ahí llegó. Se han reunido, congelado. Imposible llegar a acuerdos. El Pacto de Toledo se ha reunido, me parece, 7 veces desde que se constituyeron las nuevas Cortes. Acuerdo cero. No han pasado de revisar el prólogo del anterior, que es del año 94, creo. Bueno, de inmigración ya ni hablamos, porque además son muy molestas estas cosas. Porque a veces hay que tomar decisiones antipáticas. El problema de las políticas migratorias siempre son antipáticas, consisten en decidir más o menos cuánta gente cabe. Eso significa cuánta gente se queda fuera, y eso es muy antipático. Tira la pelota hacia adelante. Antes hablabas tú de inversiones tecnológicas. Yo voy a decir una cosa muy cínica. Las inversiones tecnológicas en España tienen que ser... Hay que tener muchos Steve Jobs que las concentren en un plazo de fabricación muy corto. Porque si se quedan fuera del periodo de renovación electoral, no interesan. Y ahora aún la legislación que tenemos la impide, porque le tenemos una manía inmensa a las grandes empresas, siempre le queremos poner trabas. De hecho, la legislación laboral, a partir de 50 trabajadores, ya te considera gran empresa y tiene un tratamiento diferenciado en las cotizaciones sociales. Pero tú, como cuando aquí eres nunca una gran tendríamos empresa, un Steve Jobs. Pero cuando eres una gran empresa y decides una inversión, bueno, tú lo negocias según el músculo que te aguante tus accionistas. Pero es que las inversiones, desde el humilde ayuntamiento al Estado, por falta de planteamiento estratégico, hombre, salvo alguna cosa que diría el otro, pero o las inauguras o son cosas que se puedan hacer tangibles dentro de un mandato político, o automáticamente le pierden el interés. Entonces, claro, esto es muy difícil, el hormigón tarda en cuajar 20 días, pero 21 días, pero bueno, ya obra pública, bueno, es otra cosa, es un modelo antiguo, pero el modelo de innovación
el modelo de innovación tecnológica, que es, vamos a decirlo claro, que es difícil de inaugurar, pues es difícil que el político lo vea, porque los resultados son probablemente más rápidos que otros en transformación del tejido económico y social. Pero es más difícil de imaginar antes de que esté realizado. Entonces, la capacidad de convicción en ese sentido es muy complicada. Y, insisto, ¿quién piensa aquí en la España de dentro de 20 años? Usted me dirá, si no sabemos lo que va a pasar en la España dentro de 10 días. Claro, bien, ese es otro problema. Ese es otro problema. Bueno, pero que por cierto es un problema de transferencia de renta. Sí. Mitologías políticas, aparte, lo que estamos hablando con los conflictos de secesión y de nacionalismos, es de reparto de rentas. Uh-huh. Y de que las transferencias de renta, que sirven para equilibrar las regiones ricas con las pobres, pues disminuyan. Lo que pasa es que fíjate que estás planteando cuestiones. Primero, que no son de futuro, son de presente. Yo creo que todo lo que hemos hablado en este rato, que hemos hablado del suicidio demográfico, de cambio climático, de distribución de rentas, de cómo se plantea todo esto, cómo repercute todo esto en política electoral, no son cuestiones de futuro, son cuestiones de presente. Las estamos viendo aquí ya, por tanto, no podemos dejarlas. Y son todas cuestiones que interpelan al conjunto de la humanidad con la necesidad de mirar a largo plazo. O sea, ninguna de ellas podemos gestionarlas si nos quedamos en el cortoplacismo. Y ninguna de ellas podemos gestionarlas si siguen invisibilizados esa gran parte de la población que lo está. Esta mañana Ángel Gabilondo, supongo que lo habréis escuchado, decía que hay una parte muy importante, él hablaba de educación, en ese momento de su charla, y decía que hay una parte muy importante de nuestros chavales que se van descolgando del sistema educativo y que van quedando invisibilizados. Tú hablabas de que desde el punto de vista de la repercusión electoral hay una parte muy importante del electorado que acaba quedando también invisibilizado, fruto de cómo ahora se reparte. Ahora te cuento una cosa sobre eso. Sergio comentaba que los de la España vacía, que en realidad el problema de la España vacía es que la gente que vive en esa España vacía también es una gente invisible, donde no se cuenta con ello. Y Gabriel además decía que en materia de distribución los que se quedan al final de la cola, que cada vez son más, también están invisibilizados. Entonces estamos generando un mundo y estamos abordando una serie de debates dejando fuera a una parte muy importante de la población. Y por acabar de rizar el rizo, la idea de sostenibilidad es una idea no a largo plazo, porque tiene que ser inmediata, pero tiene que poner las luces largas. Es decir, en el debate, voy a citar aquí a Daniel Innerarity para coger una frase suya que dice que hay que sentar al futuro a la mesa de negociación. Es decir, en el debate no solamente hay que sacar a la luz a toda esa parte de la población que se va quedando invisibilizada, sino que también hay que poner encima de la mesa a los que todavía no están, pero que estarán, que llegarán en unos años. Entonces, yo no sé todo eso si somos capaces de gestionarlo desde la política clásica, desde la casi exclusiva función de los partidos políticos a la hora de hacer política, o si no necesitamos hacernos un replanteamiento como sociedad en nuestro conjunto para ser capaces de construir unas dinámicas de deliberación que nos lleven a un relato compartido, que creo que es en el fondo lo que subyace a todo esto. Cuando tú decías ahora, ¿por qué se ponen en marcha esas políticas que no se acaban de evaluar, que no funcionan? ¿Por qué la innovación? ¿Qué pasa en este país que no acabamos de ponernos de acuerdo en las cosas fundamentales? Pues porque no tenemos un relato compartido de qué queremos ser como sociedad. Como sociedad. Y fijaros que hablo de sociedad por no hablar de partidos políticos, ¿no? Porque creo que hay que abrir la mirada un poquito más. Sergio, que te veo con ganas, y luego abrimos al público. No, sí, yo creo que sí que puede haber una serie de consensos básicos que en los cuales pueden ponernos de acuerdo, pero yo creo que sí que hay un problema que extraigo un poco de las intervenciones de esta tarde, y es que tal vez la política como la estamos concibiendo ahora, o el sistema político, no es capaz en sí mismo de abordar esas cuestiones, ¿no? Quizá son cuestiones tan importantes, tan grandes, que lo desbordan el cortoplacismo, desbordan el debate político superficial inmediato que hay ahora mismo, las cuestiones urgentes que se van imponiendo y que además están teñidas siempre de sentimentalidad, de histeria. Y necesitamos un entorno reposado donde podamos abordar este asunto, pero además yo creo que fuera, no fuera del marco político, sino además del marco político.
además. Es decir, necesitamos foros donde poder encontrarnos y darnos cuenta de lo importante que es plantear estas cuestiones. Porque yo creo que si un extraterrestre se centrara en España, llegara, digo España y podía ser cualquier otro país europeo, y viera la prensa y dijera, bueno, voy a ver qué le preocupa a esta gente, qué problemas tiene, qué son, cómo es esta sociedad, y entonces leyera la prensa, escuchara la radio, viera la tele y demás, para enterarse un poco, diría, esta gente es inmensamente feliz, porque se pasa la vida discutiendo de chorradas muy pasionalmente. Entonces, la adaptación de lo de Bismarck. Efectivamente. Dice, esta gente no tiene... He encontrado una Arcadia, porque esta gente realmente no tiene problemas acuciantes porque pierde mucho el tiempo debatiendo sobre idioteces. Entonces, Yo creo que debemos centrarnos en eso y concienciar, y para eso necesitamos nuevas formas de participación, nuevas formas de implicación, una reinvención del ágora, yo creo, que no tiene que ver quizá con una propuesta demagógica de democracia participativa, ni de mucho menos, creo que tiene que ver con encontrar unos puntos de debate y de encuentro mucho más ambiciosos, mucho más complejos y que involucren mucho más a la gente. Muy breve. Sí, no, solo una cosita por ilustrar un poco lo que estábamos hablando. Hace 2 años justo, en la campaña electoral de 2015, hay un momento en el que los estrategas del Partido Popular vieron que se iban a jugar prácticamente el triunfo electoral en 10, 15 provincias, esto que hablábamos antes, de muy pocos diputados, donde si irrumpía un tercer partido lo perdía el mayoritario. Si entraba Podemos o Ciudadanos, pues si la proporción era de 2-1, 2 el PP, normalmente 1 el PSOE, pues ya será al revés, pero en fin, la tendencia en las dos Castillas, si eso era esta, pues si entraba un tercer partido eran 1-1-1 y ahí se podían perder 10, 12 escaños, que era donde estaba bailando la mayoría. Entonces hicieron literalmente lo del diputado voto del señor Cayo. Montaron una campaña que se llamaba Mi pueblo no se cierra. Y allá fueron con sus carteles, paseaban por esos pueblos de la Laponia española, del Alto Aragón y de la Castilla Profunda, llegaban con el carrusel y el diputado de turno, el candidato de turno, y bueno, pues hacía estaba muy bien, Mi pueblo no se cierra, y bueno, pues ahí iban recolectando un poco el... ¿qué pasó? Acabaron las elecciones, pero bueno, de esto nunca más se supo. En la conferencia de presidentes, en esta que hubo ya una vez constituida la legislatura, el presidente Rajoy nombró a una senadora, cuyo nombre no recuerdo, comisionada para el problema de la desertización de la demografía. Sí, el reto para el reto demográfico. Comisionada para el reto demográfico. El reto demográfico. ¿Alguien sabe algo de lo que han hecho? Yo algo sé. ¿Sí? ¿Y han hecho algo interesante? Discutir y estudiar. Bueno, tampoco. Ese primer paso. Hasta donde sé, han aparcado el asunto de la despoblación para centrarse en el tema del envejecimiento, pero de momento pues están en una comisión con el Senado para intentar tratar un libro blanco. No se sabe cuándo. El libro blanco es como la comisión. Claro. Cuando sí. No tengas mucho tiempo para resolver un problema, bueno, yo creo que comisión. Básicamente, pues, en fin, justificar el presupuesto y esperar a que el tema deje de estar de moda para que puedan desmontarlo. Presupuestillo. Bueno, muchísimas gracias. Yo creo que han salido encima de la mesa muchísimos temas. Pero hay dos que han faltado. Seguro que sí, pero van a ir saliendo ahora. Yo os propongo dar la palabra al público, porque creo que hay ya mucha materia y nos queda poquito tiempo. Irán saliendo esos temas y si no, Gabriel los vas recuperando tú. Palabras. ¿Ves? Hay ya muchísimas cosas. No sé si tenemos micrófono. Sí, pues por aquí delante. Si os presentáis cuando habláis, muchísimo mejor para poder dirigirnos por vuestro nombre. Juan Antonio Palacios. En primer lugar, felicitaros a todos, pero en definitiva os ha dado tiempo a hacer una descripción desde distintos ángulos de lo que en la ponencia se llama el suicidio demográfico y las desigualdades sociales. Mi planteamiento, y a los cuatro, es el siguiente. Si como se ve en una sociedad globalizada que procura, no sé si procura, pero provoca el desorden del mundo, desgraciadamente la economía está determinando la acción política, ¿cómo corregimos a esos que están en la cola y equilibramos desde el poder económico? ¿Cómo llenamos la España vacía y cómo hacemos que realmente equilibramos el poder del voto rural con el voto urbano? Nos estás pidiendo soluciones, ¿no? O propuestas.
Bueno, yo creo que vamos a dar la palabra a alguno más y así luego hacemos una ronda. Quizá hagamos como Gabilondo y digamos, no sé, no lo sé. Por allí atrás había una palabra pedida. Hola, buenas tardes. José Esquinas. La pregunta sería más que nada para Gabriel Pérez Alcalá, pero antes de nada quiero agradecer a todos porque habéis planteado un panorama muy importante, muy interesante y sobre todo la idea de que no se puede pensar a corto plazo, de que en estos momentos estamos mirando y discutiendo si los perros que vienen detrás, que decía la liebre, son galgos o podencos y nos van a comer. Y el problema no es el problema de España, es el problema del mundo. Y el problema actual con los recursos naturales, incluido el oxígeno del que hablabas, es el problema de las generaciones futuras a las que estamos robando, porque esos recursos naturales no nos pertenecen, los tenemos en préstamo de esas generaciones, como dice un proverbio africano. Uh-huh. Yendo al caso concreto de la exposición del profesor Pérez Alcalá, en el que has dicho una cosa muy interesante. La tierra emergida la utilizamos para producir calorías y las pagamos, agricultura. Pero hay otra parte que produce oxígeno y no lo pagamos. Totalmente de acuerdo. Pero, bueno, con una excepción, que más del 50% de los sumideros de CO2 es el plancton de los océanos, y no la tierra. Pero en cualquiera de los casos, lo que yo me planteo es, ¿hay que pagar por el oxígeno? En cierto tipo de economía, sí, pero a mí me da mucho miedo, porque también el plancton, antes de seguir adelante, lo de los océanos, lo estamos destruyendo con la contaminación y los plásticos en los océanos, con lo cual también ese sumidero nos lo estamos cargando. Yo recuerdo en el año 90 y tantos una visita mía a Kioto, en Japón, donde hacía un calor sofocante y no se podía respirar por la contaminación. De pronto vi una lucecita que era una tienda donde decía respire aire puro por tanto dinero a la hora. Pasé y aquello fue una delicia. Allí había oxígeno, respirabas y salí lleno de energía. Pero eso me planteó una duda. ¿Es que en el futuro vamos a tener que pagar por respirar? ¿Qué está ocurriendo aquí? Y en eso estamos, porque además ponéis Japón como ejemplo de lo que va a venir. En eso estamos. Una de dos. O a esos recursos naturales, llámale oxígeno, tierra, agua, aire, diversidad biológica, energía, los consideramos bienes comunes de la humanidad y gravamos a quienes los destruyen y impedimos por ley que se destruyan, o nos dejamos llevar por un mecanismo económico que parece Dios, en el que entonces hay que pagar por todo lo que se consume, incluido respirar. Con lo cual aquí no va a vivir ni Dios, van a vivir cuatro ricos, que es ese porcentaje del que hablabas tú al principio, de que un pequeño porcentaje de la población tiene un altísimo porcentaje de la riqueza, y eso no es posible. Hay que volver a la idea de los bienes comunes de la humanidad, y hay que volver a la idea de que la gran tragedia de nuestro tiempo es que las generaciones futuras a las que pertenecen esos recursos naturales ni votan ni consumen. Por lo tanto, nuestro sistema económico y nuestro sistema político no pueden tenerlas en cuenta. Muchísimas gracias. Gracias. Por alusiones. Por alusiones. Bueno, creo que habría que responderle, yo no lo sé. Es pura honradez intelectual, no otra cosa. No es salir del paso, es sencillamente soluciones habría que pensarla y habría que tratarla. Y bueno, no sé si, cuando he dicho hay que pagar por el oxígeno, en realidad al final llegaremos. Piensen que en el siglo XIX no se pagaba por el agua. Uh-huh. Y hoy lo consideramos como una cosa normal. Pero no solo no se pagaba por el agua, es que no se pagaba por la basura. Y ahora lo pagamos. Es decir, el oxígeno al final, a lo mejor no sé si tendremos que pagar por el aire, pero desde luego ya estamos empezando a pagar todas las deseconomías de escala que, permítanme la expresión en economía,
todas las economías que estamos produciendo con el CO2 a través de los impuestos medioambientales. Y ojalá tuviéramos más, porque el hecho de pagar, no es que yo vaya a defender aquí que el ser humano solo se mueve por el dinero o por la economía, pero nos hace conscientes del valor de las cosas. Es por eso que cuando pagamos un impuesto más alto por el contaminar, contaminamos menos, y por eso que cuando pagamos por un bien como el agua, lo cuidamos más. Es sencillamente un mecanismo de fijación de precios y de costes para saber que las cosas cuestan y ser así solidario con las generaciones futuras. Pero a mí me gustaría, ya que tengo el uso de la palabra, aprovechar para meter dos cuñas. Dos cuñas que creo que, y si no, seguramente entre el público esto se habrá ocurrido, pero hemos tenido dos olvidos en esta hora previa. Una, hemos identificado, yo creo que excesivamente, el mundo rural con la pobreza, y hay pobreza urbana, y tan grave o más, con más problemas de marginación incluso que en el mundo rural. Las ciudades tienen enquistados barrios, y nosotros los tenemos algunos muy cercanos, donde por muchas políticas que hagamos tenemos más problemas que los que pueda haber en el mundo rural, con todo mi respeto, y los tenemos muy cerca. Y en segundo lugar, no hemos dicho la palabra pobreza en ningún caso, qué cosa tan curiosa, hemos logrado hablar de distribución de la renta, de problemas sociales, y no hemos dicho la palabra pobres. Porque hemos hablado de desigualdad. Pero no hemos dicho la palabra. Y hay una palabra que tampoco hemos hablado. En el suicidio demográfico no hemos dicho la palabra mujer. No hemos dicho la palabra mujer. Es decir, hemos estado hablando de la invisibilidad, hemos estado hablando, pero no hemos dicho la palabra mujer. Es decir, si hablamos del proceso demográfico, hay que hablar de estas dos cosas. Totalmente. Es decir, y yo lo aporto aquí para provocar al público. No tengo tampoco solución para eso. Efectivamente, ese 50% de la población, más o menos, dependiendo del caso, 52, 49, depende de los sitios, que seguimos muy invisibilizadas en muchos casos, ¿no? Y todavía con ese techo de cristal. Yo me apunto al no lo sé, aunque creo que tenemos la obligación de intentar saberlo. O sea, me explico. Creo que esa postura de honestidad intelectual de decir, no lo sé, yo no tengo la bola de cristal ni hay fórmulas mágicas. En sociedades complejas y con problemas complejos no se pueden tener soluciones simples. Eso no nos exime de la responsabilidad de ponernos a ello. Y probablemente no encontremos una sola manera de abordar eso, sino que sea un conjunto de estrategias y un conjunto de maneras, pero siempre con esa predisposición a la mirada larga, es decir, a las luces largas, y a la inclusión de todos esos sectores de la sociedad que vamos dejando por el camino de una forma o de otra. Respecto al tema del oxígeno, aunque no es exactamente lo mismo, pero un dato. En estos momentos en España el 17% de la población vive en una situación de pobreza energética. ¿Vale? Me contaban anoche que aquí en Córdoba este verano se ha llegado varios días a los 48 grados. No sé si es así o no, porque es terrorífico. Sí, es así, ¿no? Vale. ¿Se puede vivir a 48 grados sin aire acondicionado? Es imposible. ¿Todo el mundo puede pagar un aire acondicionado en su casa y el coste de mantenimiento energético que supone? Vale, pues no estamos pagando por el oxígeno, pero se le parece bastante. Cuando quieras. Muy bien. No. Había la pregunta de si se puede llenar y se puede llenar la España vacía. Yo no creo que ese sea el problema de llenarla o no llenarla. Yo creo que el problema, como he dicho antes, es atender lo que hay, ¿no? Atender el país que existe y atender los problemas que tiene el país que existe, ¿no? Y no, yo creo que los problemas no se van a solucionar por arte de magia diseñando un país futuro, ¿no? Hay que atenderlo. Entonces, bueno, yo no sé si es necesariamente bueno que se repueble lo que nunca ha estado efectivamente muy poblado, tampoco tiene por qué. Es decir, yo creo que lo que hay que garantizar es un bienestar y hay que garantizar una ciudadanía de primera con todos los derechos y con todos los servicios y todo lo que puede aportar un Estado moderno y democrático a todos sus ciudadanos, ¿no? Y que tiene que llegar y que el Estado tiene que estar presente en ese sentido. Y esa es la responsabilidad. Eso sí que es un reto acuciante y que hay que plantear y que es políticamente exigible y que se puede demandar. Y creo que además quizá habría que plantearlo cambiando la perspectiva desde la cual se ha planteado hasta ahora, que se ha planteado desde una perspectiva muy regionalista, ¿no? Digamos, y muy desarrollista, y muy qué hay de lo mío, que estamos muy acostumbrados no solo en el debate catalán. Yo este verano
veraneé en Cantabria y coincidió que era el día de Cantabria, entonces Revilla hizo un discurso exaltadísimo y que iba escuchando yo por la radio y me costó entender, digo, está hablando Revilla, digo, Revilla, Cantabria, no sé, porque todo lo que estaba diciendo era perfectamente equiparable a lo que se podía decir con un discurso de Cataluña con respecto al Estado, de España nos roba, no nos hacen caso, nos tienen abandonados, somos los paganos de toda la fiesta. Era exactamente el mismo discurso con el agravante de que además Revilla decía, y así nos pagan por ser los más patriotas, porque según las encuestas somos los que nos sentimos más españoles y nos pagan dejándonos abandonados, dejándonos tirados, ¿no? Yo creo que ese discurso que tanto se presta a la demagogia, tanto se presta al caudillismo, al caciquismo, yo creo que habría que cambiarlo y plantearlo desde una perspectiva jacobina, poniendo el foco en el ciudadano, viva donde viva. Es decir, si nosotros estamos de acuerdo en que hay que garantizar una igualdad para todos los ciudadanos, no vamos a hablar de agravios territoriales, no vamos a hablar de agravios históricos, vamos a hablar de necesidades puras y duras de la ciudadanía y yo creo que ahí además vamos a encontrar consensos fácilmente, ¿no? Yo creo que es cuestión de cambiar el foco, es cuestión de reorientar el discurso también. Cambiar las preguntas. Totalmente. Hombre, lo que pasa es que quizá por apego cultural tendemos a pensar que el equilibrio es mejor que el desequilibrio, me refiero al territorial, uh-huh. y que un país o una región, un territorio con una cierta distribución racional, homogénea, pues es mejor que uno irregular, con grandes concentraciones urbanas, áreas despobladas y tal. Bueno, a lo mejor luego resulta que no es que da igual, pero quizá tenemos este viejo resabio socialdemócrata, en el fondo es... O ilustrado, yo creo que es un viejo resabio ilustrado que en el fondo todavía queremos seguir siendo franceses. Eso es. Nosotros queremos ser franceses. Es un paradigma entonces, ilustrado cuando ya no podemos planificar, cuando ya no podemos hacer planes quinquenales, cuando ya no podemos apenas ni hacer operaciones ilustradas, como les he dicho antes, hablando de una que salió bien, que era la de las nuevas poblaciones que las tenemos aquí cerca. No todas salieron bien, pero, por cierto, no, en aquella época, y hablo de finales de media, segunda parte y finales del siglo XVIII, aquellos colonos alemanes que se trajo Caspar zu Rigel, las pasaron canutas porque claro. el clima extremo. Claro. Es decir, entonces el calor era como el de ahora, o más o menos murieron mucho de calor, pero el frío que hacían en la Andalucía, en la Sierra Morena, en el Camino Real, era muy superior al de ahora. Morían de frío, murieron está bien de vez en cuando que nos acordemos de esos remotos antepasados nuestros. Pero sí tengo claro una cosa, decía, antes aquel señor decía lo de no pensar a corto plazo. Para no pensar a corto plazo es imprescindible respetar, algo que ahora no se hace, respetar los consensos de Estado. En eso consiste la estabilidad institucional, no en que siempre gobierne el mismo partido. Se trata de ponerse de acuerdo en algunas cosas y respetarlas en el tiempo, porque si no, ni manera de hacer pensamiento estratégico, todo es pura táctica. Y dos, suponiendo que esto de la España vacía o del desierto demográfico sea malo, que yo creo que sí, pero tampoco lo diría de una manera categórica, creo que es verdad que en la práctica, teniendo los mismos derechos, etcétera, tienen menos, la gente que vive ahí tiene más dificultades para acceder a ellos. Uh-huh. El día que el desierto demográfico sea también desierto electoral, es decir, el día que deje que esa España deje de importar electoralmente, apaguen la luz. Se apagó la luz. Porque si ahora solo importa cada 4 años, porque hay que pedirle el voto, y tienen una importancia, por esto que le decía, de la descompensación en la atribución de escaños, si se la quitamos, apaguen la luz. Eso será como en la jungla del asfalto cuando al final, en la secuencia final, el policía apaga las emisoras de la policía y dice, si apagamos esto no hay más que el silencio. La ley del asfalto. Bueno, pues ahí será la ley de la supervivencia pura y dura, porque solo nos acordamos de ellos cuando hay que ir a pedirles el voto del señor Cayo, que es de 77, que es de 77 esa novela. Uh-huh. Y sin embargo, bueno, y hemos reequilibrado mucho en estos 40 años, hemos reequilibrado muchísimo esos pueblos, todos esos pueblos andaluces, aragoneses, perdidos, ¿no? Pero encuentro de que me das un minuto para contar lo de Kennedy Cojaño. Un minuto.
Ohio es el estado piloto de las elecciones americanas. Aquí hay dos aragoneses, dicen que es Aragón, que el comportamiento electoral de Aragón es el que gana en Aragón, gana en España, etc. En Estados Unidos se dice de Ohio. En el consumo también. Sí. ¿Y? En el consumo, las pruebas de consumo, lo que era de gran consumo se hacen en Zaragoza. Hay un estudio, discúlpame, que te meto la cuña en tu minuto, hay un estudio de unos politólogos, salió este año pasado, hace dos años, que se titula Aragón es nuestro Ohio, donde va contando cómo en España ese laboratorio de pruebas, tanto electoral como a nivel de comportamiento del consumidor, se hace en Aragón. Bueno, debemos tener valores medios de todo. Y es un libro que desmonta algunos mitos, precisamente sobre el sistema de reparto electoral, sobre el reparto de los derechos. Ignacio Urquizu es uno de ellos, ¿no? Que lo hizo, que luego se hizo diputado socialista, por cierto, por Teruel, creo, ¿no? Por Teruel. Bueno, pues Este estado central de Ohio, donde efectivamente el que gana se lleva la presidencia, la campaña del 60, lo cuenta Ben Bradley, el director del Washington Post, el de Watergate, en las memorias. Era muy amigo de Kennedy, iba en el autobús en la campaña. Y Kennedy iba haciendo el discurso con esa cosa carismática que tenía y tal, iba haciendo su gran discurso sobre la estrategia de país, sobre la paz en el mundo. Fascinación magnética y hechizante de grandes ideas que tenía Kennedy, ¿no? Y se dirigía a Ohio. Y entonces Bradley en el autobús lo cuenta y le dijo: presidente, todo eso está muy bien, pero ¿usted cómo piensa ganar con eso en Ohio? ¿Con qué ideas va a ganar usted en Ohio? Claro. Y dice, me perdona la expresión, y Kennedy dice, lo miró, se le quedó un rato callado y dijo: ¿sabes cómo voy a ganar en Ohio? En Ohio voy a ganar por huevos. ¿Y ganó? Por huevos. Por poco, efectivamente. Bueno, como os habéis portado fenomenal con el tiempo, yo creo que nos da todavía para una próxima ronda de intervenciones. Veo por allí una mano levantada. Tomo palabras, el que quiera hablar que lo diga ahora o que calle para siempre, y después cerraremos el turno. 1, 2, 3, perfecto. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Me llamo Rafa. Me voy a sentar. Yo he estado durante 20 años, sigo viviendo en aquello que llaman mundo rural. Vivo en una pedanía, bueno, hay varias pedanías, se llaman diseminados. Nosotros tenemos un CRA, un colegio rural agrupado. Hay muchos maestros aquí, seguramente sabrán lo que es eso. Hay aulas unitarias donde hay niños de primero, segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto. El autobús... las clases empiezan a las 9:30, el autobús empieza a recoger niños a las 7 de la mañana. Yo tengo un amigo que se llama Salvador, que es un emprendedor, aquí lo llamarían emprendedor, él es un buscavidas. Puso con su familia una serrería y están trabajando haciendo palés. Claro, se están planteando irse porque es que los camiones por esa carretera no pueden transitar. Tenemos telefonía móvil desde hace 10 años. Y gracias al plan de Zapatero, desde hace unos 5 o 6 años tenemos internet. Cuando se va la luz, que a veces se va 24 y 48 horas, se va el internet y se va todo. Se va la telefonía móvil y volvemos al siglo XIX. Claro, por lo que decía el periodista, perdón, no me acuerdo de los nombres, el periodista estaba hablando de la... Ignacio. Los votantes, lo que votan en el medio rural y tal, nosotros, yo no, porque yo soy muy fiel a mis ideas. Pero en mi diseminado, en mi pedanía, en mi grupo de pedanías, han votado de todo. Han votado PP, han votado PSOE, han votado Unidos Podemos, y yo creo que si se les pone peritos de los palotes también lo van a votar. Y hemos llegado a una conclusión sencilla, y es lo que se estaba diciendo ahí en la mesa, es que los derechos no son iguales para todos. Yo, mis tres hijos, el mayor tiene 19, 18 y 15. 18 y 19 ya se han ido, por suerte, se han ido ya a Murcia a estudiar. A ver si se sacan algo. Y la pequeña que tiene 15 años la manda con los abuelos también a Murcia. Aquella alucina porque hay autobuses, hay teléfonos, hay internet, hay de todo. Vale. Con este panorama... hay una cosa que es evidente, que reitero la idea de que los derechos no son iguales para todos, porque
tenemos derecho a la tecnología, a internet, a tal, a no sé qué, no sé cuánto, no sé cuánto. Pero ya le digo que si en mi pueblo se va la luz porque viene una tormenta, aquí se ha acabado lo digital, ¿no? Con ese panorama es muy difícil que los pueblos puedan prosperar. Luego el alcalde de Moratalla, que es amigo personal mío, claro, me dice, es que ahora mismo estamos en pie de guerra, porque es que la carretera está intransitable, no sé si lo he dicho. Y bueno, pues estamos cortando carretera, claro, pasan cuatro coches. Ahí no creo que la presión pueda servir de mucho. Pero bueno, a ver si conseguimos que la arreglen. Sobre todo porque hay transporte sanitario que se lleva a los abuelitos al hospital comarcal, a sus revisiones y sus cosas, y tardan tiempo. Bueno, concreto. Con este panorama, resulta que es que votes lo que votes, hagas lo que hagas, te prometas lo que te prometan, tú sigues viviendo con unas carencias y con una sensación de desigualdad que es que te invita a irte. Es que te tienes que ir. Yo solo veo una solución, y es que esos derechos tienen que hacerse por ley. Es decir, los políticos, si no están obligados a hacer las cosas, no las van a hacer. Deben estar obligados por imperativo legal. Y a veces la obligación no cuesta dinero. Es decir, si usted obliga a la compañía eléctrica a que cuando llueva restituya el suministro eléctrico en una hora, esa compañía se tiene que poner las pilas. Si no, pues seguimos con el tendido eléctrico desde hace 40 años. Que estamos así. Luego hay otra cosa que se ha hablado muy, muy, muy interesante con respecto al mundo rural y a la ecología o al medio ambiente. Hace 20 años hubo un incendio allí en la zona donde yo vivo, en Moratalla, que arrasó miles de hectáreas. Después de 20 años, los arbolicos están ahí creciendo y tal. Pero sigue habiendo un abandono, la mayoría de los terrenos son privados, eso también hay que decirlo, pero no hay políticas de integrales, de decir, vamos a ver, si resulta que es que, ¿qué podemos hacer para que esto que es un peligro, que bueno, pues está la biomasa, ¿no? Volvemos otra vez a la política pública, esa sí cuesta dinero. Hagan ustedes, piensen ustedes, que pueden haber zonas donde pueden haber canteras de empleo y que pueden servir para no repoblar los territorios, sino para mantener lo que hay. Y ahí sí, engancho con lo que estaba diciendo de las ayudas al medio rural. Es que lo siento mucho. Es que tiene que haber ayudas al medio rural o se acaba el medio rural, desaparece. Muchas veces nos ponemos a criticar los planes de empleo rurales. Mire usted, en mi pueblo, gracias a los planes de empleo rurales, el pueblo no ha desaparecido. Y eso es una realidad. Entonces, invito a me encanta lo que están diciendo, pero sí creo que se debe ahondar aún más en la obligatoriedad de que efectivamente los derechos se hagan realidad por ley. Uh-huh. Muchísimas gracias. Gracias, muchas gracias. Pasamos la palabra aquí. Solo una puntualización. Ya hay muchas obligaciones legales, para que luego no se cumplen. Pero en materia de infraestructura, de mínimos de infraestructuras y tal, sí lo hay. De hecho, las antiguas compañías estatales que fueron privatizadas, Modelo Telefónica, tenían ciertas obligaciones de mínimos estructurales. Y les voy a poner un ejemplo, cabinas telefónicas. Pero, sin embargo, han desaparecido. Es que la cabina telefónica, en algunos sitios, es todavía el único punto de comunicación, de telecomunicación que queda en España. Y en algunos sitios las han quitado fuera de la ley, pero las han quitado. Sí. Buenas tardes, soy José Antonio y me gustaría dejar una reflexión breve sobre el tema de la superpoblación. Se supone que hay una teoría de transición demográfica que creo que se ha cumplido muy bien en Europa en el último siglo, y es que a medida en el que los países europeos como Francia, Inglaterra, España uh-huh. también, ya aunque más tarde, han ido creciendo económicamente, se han ido desarrollando, las familias han conseguido reducir la cantidad de hijos que tenían, porque cuando se tiene 30 años y se tiene un nivel de vida bueno, no le interesan tener 3, 4, 5 hijos como pasaba antes. Además que tampoco es necesario, porque en el país hay suficiente capital como para tener una buena calidad de vida sin tener muchos más hijos. Entonces yo creo que en las economías emergentes, como puede ser en China o la zona de Latinoamérica o incluso en algunos países de África que están creciendo, a medida en que el crecimiento se vaya diversificando, las rentas se vayan distribuyendo de una mejor manera,
al final ese pensamiento, esos patrones de conducta que se han dado en Europa y que al final la población ha conseguido estabilizarse, conseguirá que en esas zonas también se estabilice. Y yo creo que las previsiones de que haya 10.000 millones de personas para el año 2100 a lo mejor no son del todo ciertas. A lo mejor conseguimos que no llegar a esas cotas, puesto que la población se estabilizará y no tendrá tantos hijos como hoy día sí está ocurriendo. Y creo que la solución no es mejorar el número de hijos que tienen las mujeres españolas o francesas o inglesas, sino mejorar la productividad de los trabajadores para así asegurar el nivel de vida que tenemos ahora y las pensiones. Yo creo que no hace falta pensar que es una cosa muy mala que dos trabajadores estén ahora mismo soportando una pensión. Yo creo que si mejoramos la productividad de los que trabajan, conseguimos que no tanta población como ocurre ahora se haga cargo de todo. Muchísimas gracias. Había una última palabra pedida al fondo de la sala. Buenas tardes, me llamo Rafael. Es una pregunta muy inocente que me hago yo con mis amigos hablamos del tema y no pillamos respuesta, pero por lo inocente que es. Es decir, con tantos pueblos que se están abandonando en este país y se quedan abandonados, se quedan solos, y tantos inmigrantes que vienen buscando una casa y una tierra, ¿qué mal tiene que se produzca una repoblación así? El principio de propiedad. Muchísimas gracias. Yo os diría, si os parece, como llevamos justitos de tiempo, que vamos a hacer una ronda para comentar todas las preguntas, todas las intervenciones que ha habido, y os pido que cerréis, porque yo creo que hemos hecho un buen diagnóstico de lo que está pasando, pero es verdad, como comentaba él, que debemos avanzar en ir viendo por dónde pueden ir. No tenemos la fórmula mágica, ya te digo, pero podemos ir avanzando en ir. Entonces, os pediría que hagáis un comentario a las intervenciones que se han hecho y una idea, como si fuera un titular o un tuit, 180 caracteres, de por dónde podemos empezar a desenmarañar esta madeja. Gabriel, empezamos por ti. Bueno, yo voy a empezar por decir que, aunque respondiendo a las dos preguntas, porque no me gusta terminar sin responder, por lo menos, las personas que han interpelado de alguna forma. Lo voy a hacer brevemente. Una, la caída de la natalidad que se está produciendo ya, por ejemplo, en África y en muchos países, se ve compensada y por eso tenemos un crecimiento demográfico mayor a partir de determinados niveles de renta, porque también cae correlativamente la mortalidad. Es decir, somos más no solo porque nazcan más, sino también porque nos morimos más tarde. Entonces, eso se va embalsando población, de tal manera que los modelos demográficos que tenemos del mundo no llevarán a esa cifra con un margen de error relativamente pequeño. En cuanto a la pregunta de los inmigrantes, los pueblos vacíos, la clave está en la propiedad, es decir, el registro de propiedad. Las casas en España pertenecen a alguien, y si no, alguien las inmatricula. Y también las tierras. Entonces, sencillamente, un inmigrante no puede llegar, de hecho, no lo aceptaríamos, en plan, ocupa a un pueblo de Castilla, a un pueblo de Aragón, sencillamente le da una patada a la puerta, eso no lo veríamos. En una ciudad eso puede ser hasta protegido, pero en un pueblo, no. Eso sería, yo creo, que muy complicado. Y para terminar, yo casi emplazaría a que el año que viene hagamos un debate y yo me ofrezco sobre el tema de la brecha de género. Es decir, muy bien. Me ha sorprendido que todas las personas que han intervenido han sido hombres, cuando yo había lanzado precisamente a ver si la brecha de género es, en mi opinión, uno de los temas que hay que poner encima de la mesa. Y hay que ponerlo encima de la mesa porque sin tratarlos todos en estas brechas poliédricas no podremos encontrar, al menos no podremos encontrar el inicio de soluciones, en mi opinión. Bueno, pues muy brevemente me voy a centrar en la intervención de Rafa, que hablaba, y la pregunta inocente de los inmigrantes. La verdad que hay no he comentado, pero hay algunos países que creo que son democracias avanzadas,
como Canadá, que quizá no tiene mucho que ver ni por extensión, ni por estructura, ni por economía, ni no se parecen mucho, pero sí que podríamos aprender mucho de cómo se incorpora dentro de la administración y de la gestión y del debate político en la sensibilidad de o hay una preocupación porque no quede excluida la parte rural del país, porque se llegó a la convicción en un momento dado de que había un peligro de descabalgamiento muy grande y de que podían generarse dos ciudadanías de distinto nivel. Entonces, hay una política en Canadá que se llama la Rural Lens, la lente rural, que es un mecanismo mediante el cual toda ley que llegue al Parlamento tiene que haber pasado por ese filtro rural, quiere decir que tiene que haber sido sometida a un escrutinio, a un estudio que establezca en qué medida, cómo afecta esa nueva ley al ámbito rural y cómo se puede modificar para que no haya, que no genere ni desequilibrios ni genere desigualdades, ¿no? Siempre hay un estudio que eso está obligado, además, está obligado a incorporar a todo debate legislativo, ¿no? Ahí eso es una muestra de sensibilidad, una muestra que creo que es lo que hay que cambiar en el tema de la administración, ¿no? Y hablamos de obligatoriedad de servicios, hablamos a veces de subvenciones, sí, por supuesto, pero no solo eso, también se habla mucho de exenciones fiscales, se habla mucho de una serie de cuestiones que contribuyan hacer la vida más fácil donde ya lo es muy difícil, ¿no? Y eso es una responsabilidad, eso creo que, no sé si hablaríamos de discriminación positiva, pero sí que hablaríamos de, hay una brecha, vamos a salvarla y hay una obligación política por salvarla, por supuesto. Yo creo que hay ejemplos en otros países que podemos exportar y que podemos observar porque funcionan bastante bien, ¿no? En cuanto a la pregunta de los inmigrantes, bueno, yo no me lo he preparado, entonces no sé exactamente cómo es, pero lo tendría que mirar. Pero los pueblos que quedaron abandonados por decreto y en los años 50-60 quedaron en manos de Licona, son propiedad, sí, de Licona. Entonces, tú puedes ocupar esos pueblos con un acuerdo con la administración, lo que no puedes es edificar cosas nuevas, solo puedes reconstruir ya las ruinas y nunca accedes a la propiedad. O sea, la tienes en usufructo, entonces sí que es verdad que esos pueblos que están en ruinas, de hecho algunos han sido repoblados con esa fórmula, con la fórmula de que tú no puedes construir fuera del casco urbano, solo reedificar eso y no tienes la propiedad de la casa, ¿no? El Estado te la cede y tú... Entonces esas fórmulas sí, hay algunos pueblos, hay en todas las provincias, hay algunos pueblos que se han repoblado así, con ocupas, son ocupas, pero que... con ocupas legales, quiero decir, no hay, hay un, está ya previsto, sí. Entonces no hay, es verdad que podría haber problema. El problema yo creo que es de qué vives, es decir, te vas de trampero, tienes que mandar a gente a los sitios, pero donde puedan hacer algo, donde puedan trabajar, ¿no? Yo creo que irse al campo como un trampero a cortar leña, pues tampoco se lo deseo a nadie, es decir, no es una solución vital, yo creo, para nadie, ¿no? Pero, gracias, vamos, Sergio. Nada. Hay una especie de etnocentrismo urbano, y esto no es contemporáneo, es un fenómeno muy antiguo, el menosprecio hacia el habitante del campo está, bueno, hasta en la India antigua, bueno, además las castas y todo eso, está en la Grecia clásica, está toda la literatura y toda la filosofía universal, el hombre del campo también. Hay también una especie de elogio, de ponderación del hombre del campo que tiene la sabiduría y la naturaleza, pero el pensamiento occidental e incluso el oriental está guiado por la hegemonía del habitante de la ciudad. Parece que en la contemporaneidad hemos llevado esto casi a un extremo paroxístico. Yo recuerdo hace unos años aquel libro de Luis Rojas Marcos, que no me acuerdo cómo se llamaba, que era una exaltación muy neoyorquina de la vida en la ciudad. O sea, que la ciudad era el ámbito ideal para el desarrollo de la personalidad humana, ¿verdad? Porque viene más allá. Civilización viene de ciudad. Claro, y civilización viene de ciudad. Política viene de política. Efectivamente. Es mejor, es más propio. Pero quizá precisamente por eso, hay que, iba a decir premiar, pero no hay que premiar, hay que respetar o apoyar o sostener a aquellos ciudadanos que por razones biológicas, biográficas o de destino o por voluntad propia quieren sostener justamente esa otra parte del medio que los urbanitas despreciamos. Porque es que tendemos a creer
que el campo es ese sitio, como decía el humorista francés, ese sitio donde los pollos corren vivos. Pero alguien los tiene que criar. Y no sé si sabéis esto de que esto está medido por algunos estudios pedagógicos que le dicen a los niños que pinten animales y tal, y ya no saben, porque los pintan como los ven en la televisión, y cuando pintan un pollo lo pintan cocinado. Un pollo a la y entonces, claro, era una palabra, tú me pedías un titular, justicia también es ser desigual con los desiguales. Uh-huh. La justicia es eso, ser desigual con los desiguales, ¿no? Acudiendo a los clásicos. Bueno, muchísimas gracias. La verdad es que no aspiro a sintetizar lo que aquí se ha dicho, porque se han dicho muchísimas cosas y creo que no es el espíritu de esta mesa, pero sí que es verdad que en este escenario de desorden global en el que nos estamos moviendo, que no sabemos si dará lugar a algo que se parezca a un nuevo orden o viviremos en el desorden permanente, que por cierto también tiene su atractivo, la verdad es que hay algunas brechas que han aparecido de forma importante en este nuevo paradigma que se está empezando, que se está dibujando, algunas de las cuales hemos tratado aquí y otras no nos ha dado tiempo, no estábamos aquí para dibujar, ¿verdad?, el estado del mundo, ni muchísimo menos, pero todas las que hemos abordado, y yo creo que algunas de las que se nos han quedado fuera, comparten elementos comunes. El primer elemento común que comparten es que necesitan ser miradas desde una óptica global. Es absurdo a día de hoy plantearse ni problemas ni soluciones, ni preguntas ni respuestas desde una óptica solo local, sino que podemos llegar a lo local pero siempre pensando en lo global, recuperando una vieja máxima de los ecologistas. La segunda es la necesidad de poner luces largas, de mirar a largo plazo. Hay quien duda de que los seres humanos estemos programados o estemos preparados para ser capaces de abordar retos a medio o largo plazo, pero ahora mismo es un imperativo ético que tenemos como sociedad. Y la tercera es la absoluta necesidad imperiosa de visibilizar a todos esos sectores de la sociedad, tanto los presentes como los futuros, que por unas u otras cosas vamos dejando atrás. Yo quiero retomar dos propuestas que han salido hoy en la mesa y que hago mías. La primera, Isabel, esa idea de hacer de Córdoba capital del bienestar, que me parece que tenéis ahí un papel muy importante. La segunda, me sumo a la propuesta de Gabriel, de que en el próximo congreso haya una mesa dedicada de forma monográfica a ver qué está pasando con esa brecha de género. La buena noticia es que ha habido desde hace muchos años, pero ahora todavía más, un montón de mujeres desde la literatura, desde el periodismo, desde la historia, desde la sociología, desde la ciencia política, desde la economía, muchísimas, y desde el día a día del trabajo de cada una de ellas, que han estado permanentemente invisibilizadas y que están haciendo una producción fantástica, capaz de ver en concreto qué está pasando con esa brecha y cómo se puede superar. Por lo tanto, me sumo a esa propuesta que hace Gabriel de dedicar una sesión. Y por lo demás, daros las gracias a todas y a todos. La verdad es que es un lujo ver las caras de interés que habéis tenido. Hace calor en el teatro, lo sabemos, pero así todo en 2 horas no se ha movido nadie y es un placer poder compartir una conversación en una mesa con vosotros como esta. Gracias.